Bueno, pues María José Almaraz, que es médico responsable de la unidad de medicina paliativa de la Organización Sanitaria Integrada Áraba, OSI Áraba, es una magnífica persona. No, yo la conozco hace unos años. Y no sé si sigue, el grupo Enclave sigue. Sigue. Es un grupo musical. ¿Nos has traído alguna canción? No. Yo un poco más serio que lo tuyo, me lo he planteado, así, pues, porque en mi día a día, pero bueno, habrá de todo. Sí. Bueno, pues vamos a conocer ahora la presentación de María José Almaraz. Vamos a cerrar esta y abrimos la otra. Bueno, pues como os ha comentado Vicente, soy médico y bueno, me dedico a esto del sufrimiento, ¿no? A este negocio desde hace más de 20 años. 20 años no, espera. Sí, 21 años. 21 años, 22 años. Empecé en el año 2000. Y la verdad es que bueno, fue algo que se me puso ahí en el camino y que me vi con posibilidades, ¿no? Y con ganas de afrontar y de hacerlo, ¿no? De la mejor manera posible. Y la verdad es que bueno, pues yo estoy encantada después de 20 años, no estoy cansada. Tengo un equipo por detrás que además se va ampliando y que ayuda a hacer esto bien, ¿no? Y bueno, pues he preparado alguna cosa para contaros sobre eso, la experiencia de humanizar. Y sobre todo, bueno, ya veréis que me voy a basar en un artículo. Espera, ¿ha empezado ya? En un artículo de una filósofa y persona de referencia en bioética, que es Begoña Román, no sé si alguien le conoce. Ella habla de el tener que volver a plantearnos cómo hacemos medicina, porque pues la hemos maltrecho, ¿no? Como si dijéramos. Y ella habla que hay que recuperar esta visión humanitaria, humanizante de la medicina. Pero para empezar, quería poneros un vídeo que además me hace gracia porque vamos bastante acoplados, Vicente y yo, porque él me pasaba lo de la humanización y yo voy a empezar hablando de empatía, ¿no? Porque al final, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es la manera de ser más humanos con los demás? Pues ser propiamente humanos y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que era un poco el quid de la cuestión. Porque la humanización para mí es, pues como decía Vicente, sentarse al lado del otro a su misma altura, considerar que es un ser humano como tú y tiene tus mismas preocupaciones, tus mismas necesidades. ¿Qué pasa? Que tú pues puedes darle algo que él no tiene. En cualquier caso, es cuidándole en su casa, es en el hospital, es en cualquier lugar, ¿no? Y a este vídeo le tengo que dar yo. Está rodado en un hospital, igual lo conocéis, en el hospital de Cleveland, y plantea, eso es, y plantea esto, ¿no? ¿De dónde partimos?
¿Qué tal? ¿Alguien querría decir algo, comentar algo, algo que os venga así fácil y rápido a la cabeza? ¿Con qué os conecta? O... El rostro es el espejo del alma. El rostro es el espejo del alma, dice aquí la compañera. Y lo primero que hay que hacer es fijarse, ¿no? Estar atento a eso. ¿Creéis que esto lo hacemos habitualmente o que más bien vamos como motos y enseguida juzgamos, por ejemplo, ¿no? Sí, esto es muy importante, ¿no? El juicio que hacemos continuamente. Y como decía Vicente, ¿no? Fijaos cómo podemos enjuiciar o interpretar una situación cuando tampoco tenemos los detalles, cuando depende un poco de solo nuestra experiencia y de nuestras vivencias, ¿no? Pero sobre todo a mí en este vídeo lo que me ayuda y cada vez que lo veo, ¿no? Pues conecto, es eso, es que cada uno tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias experiencias, nuestra propia situación emocional cada día y que nos tenemos que comprender como seres humanos, ¿no? Lo mismo, pues ese error que decía Vicente o que un día no estamos tan listos o tan receptivos, como al revés, ¿no? Pensando en eso, en todo lo que se mueve, en toda la vida que se mueve cuando nos cruzamos con una persona, ¿no? En un pasillo, sin conocerla, pues como decíamos ahora, ¿no? Cuando hemos hecho este ejercicio de solo la mirada, solo el estar atento, ¿no? Ya te ayuda mucho a saber por dónde puedes actuar, cómo puedes ayudar, si quieres, ¿no? Y eso, el ponerse en los zapatos del otro, esa empatía, que al final no es ser el otro o llevarte su sufrimiento, ¿no? Completamente, porque eso no es tampoco, porque eso nos quema al final. Entonces es reconocer ese sufrimiento en el otro, ver qué puedo hacer yo para ayudarle, siempre manteniendo una distancia, porque él es él, yo soy yo, ¿no? Pero para poder ayudar necesito primero reconocer, ver qué tengo que hacer y después poder ayudar. Bueno, entonces esta es un poco la premisa que yo quería recordaros, ¿no? A ver si ahora acierto con esto, ¿eh? Ahora. No. Entonces, bueno, pues analizando el tema o viendo qué os podía yo contarnos sobre la humanización de la medicina, quería repasar un poco cuál es el modelo médico actual. Para mí eso, en qué hemos convertido la medicina, ¿no? Plantear entonces cómo poder humanizar esta atención sanitaria, qué esperan realmente de nosotros los pacientes y por qué se plantea que los cuidados paliativos pueden ser un modelo de recuperar esta humanidad, ¿no? Y esta es otra de las frases que a mí siempre me ha ayudado, ¿no? En el día a día, cuando trabajo. El sufrimiento no es un problema que demanda una solución. Porque es verdad que no podemos solucionar el sufrimiento de la humanidad ni de la gente. Eso está ahí y va a estar siempre ahí, ¿no? Tampoco es una pregunta que pide una respuesta. ¿Qué es, finalmente? Es un misterio que reclama una presencia. Entonces, como siempre, ¿qué podemos hacer ante el sufrimiento? Pues lo primero, acompañar. No lo vamos a solucionar. Si una persona tiene una enfermedad terminal, al final va a acabarse muriendo, ¿no? Si vais a atender en casa o vais a ver en casa a un paciente anciano, frágil, con muchas patologías y demás, se va a morir, ¿no? Y sabemos que eso no se puede solucionar. Pero ¿qué es lo importante? La presencia. La presencia y el acompañamiento. Y además es que eso los pacientes o las personas a las que se cuida, ¿no? Lo ven en nosotros, en nuestra actitud. Nos están mirando continuamente
y saben cuándo estamos atentos, saben cuándo estamos pensando en Babia, saben cuándo estamos, he discutido esta mañana con mi hijo y estás en otra historia, ¿no? Ellos también lo ven, los pacientes, ¿no? Y muchas veces eso, te agobias pensando que está en ti la solución y es que no está. En ti está la presencia y el acompañar, haciendo cosas, por supuesto, y siempre que puedas, pero sobre todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado con la medicina, ¿no? El modelo médico del siglo XX, esa mitología. Pues que nos hemos dedicado a ver que lo único que importa es la enfermedad, que se describe muy bien en los manuales médicos como un conjunto de enfermedades. Esto expresa, estas alteraciones que se producen en el organismo producen síntomas y atacando correctamente esta alteración desaparece la enfermedad. Y entonces, ¿qué se nos ocurre para solucionar esto? Pues la tecnología, que es lo que nos ayuda a controlar, ¿no? Si hay una alteración en el cuerpo con unas manifestaciones y demás, y yo tengo la posibilidad de diagnosticarlo y de intervenir, entonces ahí es lo que nos ha convertido, ¿no? Nos ha convertido en técnicos, porque como pensamos que la tecnología es lo más, pues ahora estamos como nubilados por eso. ¿Y qué se nos ha olvidado por el camino? La persona y cómo vive esa persona la enfermedad, ¿no? Nos hemos quedado deslumbrados por esa tecnología y nos hemos olvidado que la enfermedad es una vivencia de cada persona, que no solo es sus análisis de laboratorio, su radiografía, ¿no? Y lo que dicen los manuales, que es que cada persona vive la enfermedad a su manera, la expresa a su manera. Y eso tiene muchísimos matices y nos hemos olvidado de esos matices y vamos y damos café para todos. Y todo es igual para todos. Y eso es mentira, ¿no? Se despersonaliza. ¿Por qué? Porque se transforma la persona en su enfermedad. Y además se le divide por órganos. Y eso está muy bien porque es muy importante saber de cada órgano, porque gracias a eso también ha evolucionado la medicina, ¿no? Y se hace cada vez cosas más espectaculares. Pero no sé si tendréis la experiencia, ¿no?, de ir al médico o de acompañar a alguien cercano a una consulta de un especialista, porque yo, claro, pues por ejemplo, voy a ojos y me considero en ese momento alguien de un rebaño que va pasando por distintos puestos y que, bueno, pues le van diciendo qué tiene que hacer y al final, pues, o sea, todo súper técnico, ¿no? Casi nadie te mira ya a los ojos. Casi nadie te sienta un momento y te pregunta, bueno, ¿qué tal? O te pregunta por algo que le has contado en otra consulta. Lo que pasa es que cada vez te ve un especialista distinto. Y esto es la medicina. Se ha convertido en una medicina muy técnica y muy de consumo al final, porque consumimos recursos. No sé si lo veis así vosotros. Y más. Y más. ¿Por qué más? ¿Qué dirías de más? Pues porque son muchas cosas. Quiero decir que hemos incorporado la tecnología y, como dices tú, nos hemos olvidado de la persona. Y bueno, pues eso, que es que hay, no sé, hay mil de ejemplos. Me parece que los primeros que no nos cuidamos somos los sanitarios. Las guardias que se hacen de tropecientas horas no son humanas, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, podría decir es que, como soy sanitaria, pues tengo muchos datos. Uh-huh. ¿A qué te dedicas? Auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería. Sí. Uh-huh. Pues no sé si alguien quiere comentar alguna otra situación, ¿no? Yo también añadiría ahora el tema, por ejemplo, ¿no?, la medicina de Osakidecha, pero ahora con el tema de los seguros privados, yo... Hace poco tengo un familiar que le han operado de... Le han quitado el riñón, entonces uh-huh. He estado acompañándole constantemente en las citas, bueno, todo lo que conlleva esto, ¿no? Y he visto la diferencia. El mismo médico, atender de por sí el médico,
totalmente técnico, de humano nada, ¿ya? Eso en la pública, pero en la privada siquiera ya sonríe algo sonríe, pero en la pública nada. Uh-huh. Y el otro médico especialista, pues totalmente diferente, mucho más humano. Menuda diferencia de unos a otros. Claro, a veces eso se mezcla con las prisas que llevamos, como hemos dicho también, porque tienes una lista de no sé cuántos pacientes, no te dan tiempo. Pero bueno, también es cierto que a veces nos planteamos que hacer determinadas cosas nos lleva más tiempo del que luego es en realidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero, bueno, que es como nuestro Pope, ¿no?, de cuidados paliativos, que estudia todo, ¿no? Y una de las cosas que estudió, por ejemplo, fue hacer una visita, por ejemplo, eso, en un hospital, ¿no? Pasas visita. Un médico dice lo mismo en el mismo tiempo, pero cuando entra en la habitación se sienta al lado del paciente. Entonces, ya digo, el mismo tiempo y el mismo mensaje, sentado, y otra persona, otro médico, hace lo mismo y no se sienta. Bueno, pues el paciente lo que percibe es que ese médico que se ha sentado ha pasado mucho más tiempo con él y además está más preocupado y más interesado por él, ¿no? Fijaos, es que no hemos perdido ni 5 minutos más. Es la actitud con la que entras y lo que decíamos, esa presencia. Y eso se percibe sí o sí. Y eso hace que la medicina sea también más humana o no. Lo mismo, en vez de sentarse, tocarle. Tocarle, que puede ser explorarle un momento, pues si viene por un dolor de tripa, pues tocarle la tripa o le auscultas. Eso cuesta 1 minuto. ¿Y qué pasa? Que cada vez se hace menos. Porque lo que se hace es mirar al ordenador y mirar el análisis que le has hecho, la radiografía que has hecho. Una vez más, eso lo estamos tecnificando todo y estamos tratando analíticas, pruebas radiológicas, que es importante, por supuesto, porque eso es así, es importante, pero son importantes las dos cosas. No olvidarnos que estamos tratando a una persona, no estamos tratando un análisis o una radiografía, ¿no? Y mucha gente, ¿no?, cuando te cuenta estas experiencias, ni me miró. El médico ni me miró la cara, ¿no? Lo que pasa es que no crees que, es que la medicina es vocacional. Vocacional. Y mucha gente no tiene esa vocación de médico. Pues ¿sabes qué pasa? Que además la vocación se pierde, se empieza a estudiar medicina con mucha vocación y se va perdiendo porque te la hacen perder por el camino. Porque se enfoca la medicina, pues eso, de forma, pues eso, cada vez más técnica. Luego entras a hacer la especialidad y hay mucha competencia, hay mucha presión, es muy duro. Todo eso, al final, acaba con tu vocación. Entonces, tener la suerte de poder mantener esa vocación, de rodearte de gente que además eso cree en lo que hace, que le gusta lo que hace y demás, es complicado. Es complicado. Yo me estoy haciendo idea con los comentarios que se están haciendo, como que estamos focalizados en los hospitales, en los enfermos que están hospitalizados. Y creo que nos estamos olvidando de la atención primaria. Sí. Creo, digo eso por hacer un poco de contrapunto, porque por un lado comparto la crítica que se hace al modelo médico, pero por otro lado creo que hay que poner otras más cosas, ¿no? Uh-huh. En atención primaria yo valoro sobre todo a los médicos que se saltan el rango de tiempo que les asignan por enfermo. Y ojo, cuando yo iba con mis padres al médico estaba harto del tiempo de espera, pero es que luego cuando entraba con mis padres a la consulta lo entendía todo. Uh-huh. Y el tiempo que dedicaba a mis padres era el que había dedicado al anterior y al anterior y al anterior, y por eso se iba acumulando tanto retraso. Uh-huh. Y luego, no sé también si aquí también hay que equilibrar entre los médicos, que sois los que más manejáis
la tecnología y la máquina, a que luego enfermería y auxiliares tengan que entrar también a tocar algo. Y yo creo que hay también una compensación entre los distintos colectivos sanitarios, creo que también es importante. Yo creo que enfermería, en las dos ramas de enfermería y de auxiliares de clínica, pueden también llevar un equilibrio en esa tecnificación que a veces puede al médico. Sí, estoy básicamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que pasa es que un auxiliar y una enfermera pueden ser igual de técnicas en su trabajo, porque si van pum, 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 sin cuidado, sin cariño, sin cercanía, están haciendo una cama, están lavando a un paciente, están yendo en una consulta, le van a tomar la tensión, miles de cosas, ¿no? Pero puede ser lo mismo, ¿no? Eso está claro. Y con respecto a la atención primaria, pues toda la razón, excepto en el momento actual, que ya sabes que están en una crisis importante por esto mismo, ¿no? Porque no les dejan hacer su trabajo como deben. No se les permite ese tiempo y se les mantiene entretenidos en cosas muy burocráticas, muy técnicas, ¿no? Entonces, pues es así, es un poco esta realidad. Por eso es que hay que recuperar, ¿no? Recuperar esa vocación y esa manera de hacer diferente, desde luego. Y en todas partes hay personas, como tú dices, que compensan, ¿eh? Que eso es así. Porque dentro de personas más técnicas o menos técnicas, o más cercanas o menos cercanas, luego te encuentras con otras que realmente, pues como dices, menos mal, ¿no? Que compensan el cuidado, la atención y demás. Bueno, si queréis seguimos un poco hablando de estas cosas, claro, aquí se trata de criticar para luego, ¿no?, volver a renacer de eso, o por lo menos volver a repasar qué es lo que hemos hecho y qué nos falta, ¿no? Esa era la idea. Entonces, con esa despersonalización que decíamos, ¿no?, la división por órganos, lo bien que está ser especialista en algo, pero por favor no te olvides que estás atendiendo a una persona, esa pérdida de la vivencia, ¿no?, de la enfermedad, que, como hemos dicho, caracteriza a cada persona, a cada ser humano, y el modelo autonomista también, ¿no?, en el sentido de que pues ahora lo que se lleva es yo te informo, tú dime, o sea, yo te digo lo que se puede hacer y tú decides. Eso, pues una vez más, puede ser muy moderno, muy técnico, pero ¿qué pasa? ¿Qué os parece? Cuando lleváis el coche al garaje, ¿qué decís? Cuando alguien te dice, bueno, habría que cambiar esto, lo que sea, pero bueno, tú decides. ¿Qué decís? Dime tú qué harías, ¿no? Porque tú eres el que sabes. Entonces, una vez más, no es soltar ahí la parafernalia de podemos hacer este análisis, podemos mirar esto, puedes tomar esto. No, o sea, tú dime qué harías, yo te digo lo que es importante para mí o lo que me gustaría y tú me dices qué hacemos, ¿no? Es decidir con el otro, decidir con la persona que tiene más formación, más información, ¿no? Ni es el modelo paternalista de antes en el que yo decido y ya está y tú no tienes nada que decir, y es este modelo de demasiado, ¿no? Pues venga, yo te cuento y tú decides, búscate la vida, ¿no? Entonces ese es un poco también a veces el rasgo que ahora mismo pues hemos transformado, ¿no? Que dejamos así un poco a cada persona pues un poco sola a veces en las decisiones que le corresponden. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que eso, nos hemos visto obnubilados por la técnica, por la eficiencia, por la eficacia, por los medios, y hemos perdido eso, ¿no? Lo que decíamos, ya hemos dicho, ¿no? La comunicación, el diálogo, la atención, la mirada, el respeto y la técnica, que es muy buena, como hemos dicho, un buen bien en sí mismo, tiene que estar al servicio de la atención. Y no siempre más es mejor. Y no siempre lo más caro y lo último es lo mejor. Y sobre todo, ¿no?, lo importante es la persona que atiende, no solo esa técnica que nos ofrecen. Y es que esto es lo que ha pasado, ¿no?, que la euforia tecnicista nos ha hecho ciegos a la condición humana, que es falible, finita y mortal. O sea, vosotros
ya sabéis, no sé, yo les veo a mis padres, ¿no? Que parece que la medicina tiene soluciones para todo, que nunca nos vamos a morir, ¿no? Que algo habrá y algo me dirán y algo se podrá hacer. Pues a veces sí y a veces no. Y esto del COVID, por ejemplo, nos ha dejado vueltos al aire, porque ya pensábamos que lo de la muerte les pasa a otros, ¿no? Y bueno, sí, está ahí, pero que no, que somos mortales, que somos finitos, que somos muy vulnerables, ¿no? Entonces nos ha recordado, y ahí la técnica es muy importante, pero no tiene todas las respuestas, ¿no? Porque al final es eso, ¿qué esperan los pacientes? Pues ya lo ha comentado también Vicente, ¿no? Necesitan que los miremos, que les hablemos y que sientan que somos personas cercanas, ¿no? Porque la mirada, ¿no? En lugar de aprender a buscar la enfermedad en los ojos del paciente o a oírla en su voz, tratamos de leerla a partir de los datos que nos proporcionan sofisticados instrumentos de medición, y tal vez ambas cosas sean necesarias, pero es difícil practicarlas simultáneamente, ¿no? Pues hay que encontrar esa manera, desde luego. Y las palabras, ¿no? Necesitamos palabras para tratar de minimizar la inevitable soledad del que muere, palabras que para contener al otro, palabras para entender la experiencia compartida. Y necesitamos ese contacto, ¿no? Que decíamos, ¿no? El contacto marca tanto la separación como la contigüidad entre las personas. Y necesitamos el contacto para seguir comunicándonos cuando las palabras comienzan a faltar y una vez que han desaparecido. Esto es, yo creo que fundamental, ¿no? Lo que esperan, ser mirados, ser nombrados y ser cercanos. Yo creo que es. Y pues metiéndonos un poco más en la cultura paliativa, como decíamos, ¿no? No olvidarnos de que la calidad del morir es un valor ético que no es inferior al de la curación y que conlleva el reconocimiento del valor intrínseco de la persona. Porque muchas veces, sobre todo yo al empezar, ahora cada vez menos, ¿no? Pero esto de la medicina paliativa, pues era una medicina de segunda, nadie nos tenía en cuenta, había que pelearse para que se te considerara de alguna manera. Entonces era como la medicina de los perdedores, ¿no? Ahí te metías cuando, bueno, pues cuando igual no tenías otra cosa o estaban, bueno, como en guetos separados, ¿no? En hospitales igual lejos, o sea, muy separados de lo que era un hospital que decimos de agudos, ¿no? Y claro, pues esto es fundamental. La gente necesita atención en cualquier sitio, ¿no? En su casa, en un hospital de agudas, en un hospital terciario, en un hospital comarcal y en un hospital. Entonces es importante que se haga esta presencia y que se le dé este valor, ¿no? Tan importante a dedicar a estos pacientes. A ver, este es el otro vídeo. Que, bueno, a mí también me gusta porque es muy expresivo. A ver qué os parece. ¿Qué esperan los pacientes? Sí, a ver si no me he equivocado al poner. Hemos echado un vistazo a las ecografías y hemos escuchado su historial médico. No todo el mundo puede verme el pecho en la primera cita. Tenemos a una auténtica paciente de cáncer. Futuros médicos, háganle preguntas reales. ¿Sí? ¿Ha considerado un protocolo basado en quimio? No, estoy segura de lo que significa. Sí, la señora Jameson está en un ensayo clínico que emplea la quimioterapia. ¿Usted? ¿Cuál era el índice de Breslow en su primera extracción de nevus displásicos? De nuevo, no he entendido nada. El nevus displásico es un lunar. ¡Oh! ¿Sí? Bien, pues lo que puedo deciros es que me quitaron cosas de la espalda. ¿Sí? Como paciente de cáncer, ¿qué consejo les daría a los jóvenes médicos? Deja de teclear y mírame. Miradme. Tenéis que mirar al paciente, hablar su idioma y nada, nada de términos médicos. Tenéis que preguntarnos cómo nos sentimos, no cómo se siente nuestro cáncer, porque estamos acojonados.
Y cuando os digamos eso, no os atreváis a poner esa cara de susto que ponéis. Sois nuestros salvadores, os guste o no. Actuad como tales, vuestras vidas están en vuestras manitas tecleadoras. Por favor, escuchadnos. Algo más de 2 minutos. Recordad nuestros nombres. ¿Sabe? Doctor Sherman. Lee Fallon es una persona. No es solo una baja de su ensayo. Ah, y cuando las cosas se pongan feas, feas de verdad, cogednos fuerte de la mano. No nos soltéis. Puede que seáis la última persona que veamos en vida. Si eso os asusta, no deberíais ser médicos del cáncer. Seamos más optimistas, señora James. ¡No haga eso! No nos digáis cómo debemos sentirnos. Nos morimos. Así es como nos sentimos. Gracias por escucharme. Bueno, es exagerado, ¿verdad? Es americano. Pero por otra parte es algo que también yo creo que sucede, ¿no? Yo creo que lo que habla la chica es un castellano que entendemos todos, mientras que del otro lado no se entiende. Eso es. Y uno se protege con ese tipo de palabras. Eso es. Y en el fondo muchas veces lo que hay es miedo, ¿sí?, por parte del profesional a hablar claramente. ¿Sí? No sé si se puede opinar ahora. Sí, ¿no? Pues Vicente, tenemos tiempo. Como él ha sido muy corto, luego dice, pero ha sido muy corto. Y luego está solo el doctor Batiz, pues... Quizás la chica sí, es más expresiva y se le entiende o se le debería entender, pero yo tengo en este momento un caso personal con mi marido. Ella, por ejemplo, expresaba cómo se sentía, ¿verdad?, a los alumnos, pero yo tengo mi marido en este momento con cáncer de pulmón, operado en enero pasado, pero él es una persona muy introvertido. Y me supera. Y yo sola en casa, bueno, trabajo también 6 horas al día, 7. Pero él se calla. Entonces soy yo la que tengo que estar sacándole como descorchar algo de él, ¿verdad?, para ver cómo se siente, qué dice, cómo está, todo eso. Entonces también como paciente, no estando hospitalizado o ingresado, pero sí en casa, entonces yo tengo que hacer, gracias a Dios que trabajo de esta forma también con personas vulnerables y con distintas patologías y entiendo bastante, ya llevo bastantes años trabajando y justo me ha tocado ahora con él emplear un poco esa empatía que necesitamos bastante. Mucha empatía necesitamos los que estamos en la familia y también como trabajadores de la salud. Porque una experiencia de las personas donde yo estoy en este momento, que son mayores de 80 años, un matrimonio, fueron el otro día a Chagurrichu y los pobres no habían llevado el volante de la analítica. ¿Y qué ha pasado? La enfermera les mandó a no sé dónde, por no haber llevado. Para más con mucha, el señor tenía o tiene cáncer de próstata y compañía, y la mujer acompañándole, ella también con cáncer de mama. Y ahí es lo que se necesita mucha empatía, porque las enfermeras, no, si no hay volante no hay nada. Y en eso ha venido el médico que los conoce a ellos, el médico de ellos, o del señor, y ha solucionado el tema, pero la enfermera ya le ha amargado el día a los pobres ancianos. Entonces a eso me refiero yo, que hay que saber, hay que tener mucha empatía. Nada más, gracias Vicente. Pues gracias por compartirlo, porque es una situación muy difícil la que te está tocando, desde luego.
Bueno, entonces seguimos un poquito con esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, con este panorama que igual es un poco exagerado, radical, y que hay experiencias de todo tipo, por supuesto, y que hay gente que sigue con esa vocación y bueno, pues hay personas maravillosas, ¿no? ¿Qué dice Begoña Román? Begoña Román es, como os decía, ¿no?, profesora de filosofía, cátedra de bioética, y es un placer escucharla. Nosotros hemos invitado a Vitoria también alguna vez. Y la verdad es que bueno, este artículo para mí es que no tiene ni, o sea, es todo tan evidente y tan consciente, para mí no tiene desperdicio, ¿no? Entonces ella propone por qué los cuidados paliativos pueden resultar un modelo para recuperar esta humanidad en la atención sanitaria, ¿no? Y plantea como 10 propuestas. Estas son las 5 primeras de las que voy a hablar un poco más, que serían modelo centrado en la persona, que es algo también muy oído, muy cacareado, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto de esto hacemos?, ¿no? Porque yo lo que veo ahora también, ¿no?, es que todo en el papel lo sostiene todo, pero luego realmente en la vida diaria, ¿cuánto de eso hacemos?, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, ¿desde qué actitud?, si es de verdad de fondo o no. Bueno, pues habría mucho que hablar en todo esto, ¿no? Trabajo desde la integridad y en contra de la parcelación, lo que decíamos de dividir a la persona en órganos, lo que decíamos de perder, ¿no?, la perspectiva global. La interacción con el entorno y su complejidad, porque no estamos solos y tenemos detrás a esta familia que intenta ayudarnos, que nos intenta cuidar, a esos amigos, a esa red de vecindario, bueno, tanta gente que está ahí, ¿no?, y que debería de estar. La estructura de trabajo es el equipo, en buena coordinación con la red sociosanitaria, como decimos, ¿no? El equipo ahí es fundamental. Redefine los conceptos de eficiencia, éxito o fracaso de la atención sanitaria. Bueno, pues luego entramos un poquito más en cada uno. Y estos otros 5 son un poco más filosóficos, más desde el punto de vista de la bioética. Y bueno, pues que como si dijéramos, son también lo que sostiene esto, ¿no? El trasfondo de esto. ¿Por qué? Porque dice que aún a las diferentes tradiciones bioéticas, compagina perfectamente la ética del cuidado con la ética de los deberes, trabaja desde la bioética total ampliada, que no solo es clínica, sino es organizativa, políticas, o sea, la bioética de las políticas. ¿Y por qué? Pues porque reclama que esta atención sea para todos, reclama que esto sea un derecho, reclama que haya políticas sanitarias enfocadas en esto, que haya medios suficientes, ¿no? Y que no es una medicina de segunda, que es una medicina que necesitamos todos y que vamos a necesitar todos. Considera la asistencia, el octavo, como un arte que se practica en diálogo. Entonces ahí también insiste mucho en que eso, como decíamos, no es café para todos, que es que cada persona necesita cosas diferentes y que es que necesitamos saber qué le importa al otro, qué prefiere, cómo prefiere que hagamos, que es que eso se nos ha olvidado también, como decíamos, ¿no?, porque ofrecemos lo mismo a todos. Improvisar, que no todo está ya determinado y todo sigue un proceso y un organigrama, no, o sea, que es que pasan muchas cosas y la gente necesita que seamos más flexibles, que quizás busquemos otros caminos. La vocación se pone continuamente a prueba, pues porque nos estamos continuamente enfrentando a la muerte y bueno, son situaciones complicadas, difíciles, donde, como decíais, ¿no?, la vocación ahí debe ser fundamental y no perder de vista que por eso nos hemos hecho médicos, enfermeras, auxiliares, ¿no?, lo que sea. Y además el profesional de cuidados paliativos, ¿qué pasa? Que se confronta con la búsqueda de sentido, ¿no? Pues por lo que os digo, porque vivimos situaciones siempre, bueno, pues que van a terminar. Y ahí es donde aprendes cada día a considerar qué es realmente lo importante. Y te olvidas de las tonterías por las que muchas veces nos preocupamos tanto, ¿no? Porque dices, a ver, ¿por qué me estoy preocupando de que mi hijo igual no apruebe si tengo ahora mismo un caso, una amiga o tal, cuyo marido se está muriendo, ¿no? O, bueno, miles de cosas que dices, a ver, ¿qué es lo importante?
cada día te cuestionas, ¿no?, y te replanteas lo que se supone. Entonces, bueno, decíamos modelo centrado en la persona, pero de verdad, centrado en la persona, ¿qué significa esto? Que es la persona quien marca el ritmo, el estilo, lo que hay que hacer. O sea, nosotros siempre conocemos a un paciente, de entre toda la historia que le hacemos, de lo que necesita, de qué le molesta, qué no le molesta y demás, siempre intentamos preguntarle, bueno, ¿y a ti qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que nos pedirías? ¿Y cómo te podemos ayudar? ¿No? Son preguntas claves. Porque cada persona necesita cosas diferentes. Hay personas que necesitan preguntar mucho, que necesitan hablar mucho, que quieren que les cuentes con detalle. Otros dicen, no, a mí en mi familia, ¿no?, que ellos saben y ellos me van a decir. O yo no soy de hablar, personas introvertidas, que por mucho que les quieras sonsacar, que nunca han sido de expresar y no van a ser en estos momentos de expresar, ¿no? Personas que prefieren estar en su casa, que hay que respetar, intentarlo. Personas que prefieren estar en el hospital. Entonces, eso es cada persona tiene su estilo de comunicación, su estilo de preferencias, ¿no? Y todo eso es fundamental conocerlo para poder ayudar, para poder dar respuesta a lo que realmente necesita esa persona. ¿Para esto qué significa? ¿Qué se necesita también? Pues mucha flexibilidad. Y hacerlo lo que sea, ¿no?, pues para poder responder a esas necesidades. Modelo basado en la autonomía, como decíamos antes, sí, autonomía sí, pero en un entorno de inmensa vulnerabilidad y dependencia. Con lo cual, una vez más, no puede ser él solo el que decida. Porque, por ejemplo, puede decidir que quiere estar en casa, pero ni su familia le apoya, ni él puede decidir claramente porque igual le tiene una confusión, confusión mental, o porque hablar de realidad le produce tanta tristeza que no se puede plantear realmente lo que está pasando. Entonces, bueno, que son muchas cosas, ¿no? Muchos matices y claro, si no sabes lo que está pasando, si no se lo preguntas o le preguntas a esa familia o intentas conocer bien al otro y conocer bien cuál es su entorno, pues nada, vas a meter la pata o no vas realmente, pues eso, al final no vas a poder ayudarle, ¿no? Porque, bueno, esto yo creo que también nos habló Alberto, otro médico que vino el segundo día, me parece, a hablaros del modelo centrado en la persona, ¿no? Yo creo que esto también ya se ha hablado. Pues esto es lo que nos pide, ¿no?, en este estudio, por ejemplo, que es una revisión de muchos casos, que seamos sensibles, que el entorno de atención sea lo más amable posible, que nos podamos organizar para responder a sus necesidades y vivir una vida con sentido. Claro, esto no vamos a hacerlo nosotros así, ¿no? No podemos dar sentido a la vida de los demás, pero sí podemos apartar lo que les molesta o lo que en ese momento no les deja buscar ese sentido, ¿no? Y en este estudio que se hizo en Andalucía, después de aprobar la ley de muerte digna allí y demás, los andaluces, cuando se les preguntaban, sobre todo eso, en entrevistas familiares, ¿qué decían que necesitaban? Pues eso, que necesitaban estar informados, necesitaban participar, necesitaban, por supuesto, que les pudiéramos controlar los síntomas, que se pudiera hablar de sedación si eso fuera necesario y que pudiéramos adecuar los tratamientos, ¿no? No hacer por hacer y demás. Y bueno, la intimidad, por supuesto. Y en esto de la toma de decisiones, pues a mí me gusta un poco esto, ¿no?, que concreta un poco más qué es eso de la toma de decisiones. Claro, yo hablo mucho desde el punto de vista médico, está claro, ¿no?, porque es a lo que me dedico y a lo que os puedo transmitir. Pero que es esto, ¿qué es exactamente tomar decisiones en cuanto a tratamientos, en cuanto a pruebas diagnósticas, en cuanto a qué va a ser de el plan, ¿no?, de terapéutico de cada persona? Que los objetivos están definidos, o sea, se definen para cada fase de la enfermedad y en la situación clínica y personal en la que se encuentra el paciente. Entonces, esto es lo fundamental. Situación clínica y personal. Por ejemplo, hay un paciente que
bueno, pues que se está muriendo, que tiene ya un pronóstico de vida muy corto y que lo vemos o en su casa, bueno, o está en el hospital, y que de repente, bueno, pues le hacemos unos análisis porque está muy cansado y demás, y bueno, descubrimos que tiene anemia. Ese paciente, podemos decir simplemente, nada, pues te mandamos al hospital para que te pongan sangre. O podemos preguntarle, ¿qué te parece? Y nos dice, pues es que yo quiero, es la comunión de mi nieto dentro de una semana y me gustaría ir. Claro, para ir a esa comunión tenemos que poner la sangre. Otra persona con esos mismos análisis y esa misma situación quizás nos dice, ir al hospital, a mí déjame en paz, yo no quiero salir de casa, yo ya tengo mi vida hecha, yo ya me quiero ir y yo ya dejarme en paz. El mismo análisis. Entonces, daros cuenta, una vez más, es ver qué hay detrás de cada análisis, de cada situación, para plantear qué es realmente lo que quiere ese paciente, ¿no? Si pudiéramos haceros eso siempre, imaginaos cómo cambiaría la manera de hacer medicina, ¿no? En cualquier caso. Porque hay personas que dirán, que yo no quiero, déjame en paz, que no quiero estar todo el día en los médicos, que no quiero ir al hospital, que no quiero... Y a veces no se les da ni esa posibilidad, ¿no? Siempre es, venga, pum, y esto, y después esto, y después esto, y después esto. Bueno, que no, igual me estoy enrollando mucho, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, si no me decís. Trabajo desde la integridad y en contra de la parcelación, lo que, bueno, esto ya hemos comentado, ¿no? Más allá de la enfermedad son las personas, sus vivencias. Claro, en este caso surge con mucha fuerza el misterio de la muerte y la trascendencia. ¿Y en qué trabajamos? Pues en el desorden que produce la muerte, ¿no? O sea, o por lo menos la inminencia de la muerte. Y poner atención a todos los detalles que pueden un poquito ordenar esa situación. Esto puede quedar un poco teórico, pero es cierto que es lo que intentamos y hacemos cada día. Porque, pues una vez más, cada persona está rodeada de una familia distinta, de unas vivencias distintas, de un lugar distinto, es diferente ir a un domicilio. Miriam nos puede contar mucho de esto, ¿no? Porque atiende pacientes en el domicilio todos los días. Donde está todo el mundo, bueno, todo el mundo no tiene por qué, pero donde hay es una angustia, donde hay una preocupación, donde hay un dolor, donde se pierden los roles y ahora quién le cuida y ahora no sé qué y ahora quién se encarga no sé qué. Está todo en desorden, ¿no? Porque en ese momento nos bloqueamos muchas veces, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, pues eso, dar tranquilidad, el poder ayudar a organizarse a esa familia, el pensar en qué es lo importante, ¿no? Todo eso es ese intentar ordenar ese desorden que ocurre en este momento. Y porque además cada muerte va a ser diferente, ¿no? Y lo dice bien así, ¿no? La muerte debería ser personal e intransferible como las tarjetas de crédito. O sea, porque es que nos vamos a morir cada uno de una manera y vamos a necesitar cosas distintas, ¿no? Y aquí está Josefa, que yo creo que ya os la presentaron, ¿verdad? Que tiene muchas necesidades, no solo físicas, emocionales, sociales, espirituales, y de verdad que trabajamos todos estos aspectos, ¿no? Para intentar eso, conocer a esa persona. Y bueno, pues hay desde problemas prácticos hasta problemas espirituales, sociales, psicológicos, físicos, o sea, hay un abanico grande de necesidades. Pero eso es ver la persona en la integridad y no solo pues en el órgano, ¿no? Que tiene afectado. Entonces, otra cosa súper importante es que ese paciente no está solo. Entonces la familia es tan importante en este caso como el paciente, porque es la que le cuida, porque es la que va a estar ahí pendiente de los tratamientos, porque son nuestros aliados para todo tipo de cuidado. Y que también necesitan una información, tanto esa familia como ese paciente, ¿no? Y aquí, bueno, yo no tenía demasiado preparado de la comunicación, porque, bueno, pues como había otras ponencias para ello, tampoco me he metido en ello, ¿no? Pero sobre todo transmitiros, ¿no? Pues para mí esto es un poco lo que resume. La información es un proceso,
O sea, yo no hablo de cómo informar, sino de, bueno, pues de cuál es el proceso de informar, ¿no? No es algo único, o sea, tú no puedes soltar a borbotones una información y pensar que ya está con eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa generalmente? Pues que no se entiende nada y encima si utilizamos una jerga médica ni te cuento, ¿no? Entonces, es que esto hay que darlo a trocitos. Y además, decir, sobre todo es la disponibilidad y decirle, bueno, mañana o la próxima semana, cuando vengas a la consulta o cuando te vea en el hospital, me sigues preguntando, tráete apuntado lo que te preocupa, lo que no has entendido bien, pero desde luego no es soltar a borbotones eso, algo y pensar que eso ya es suficiente, ¿no? Y lo que vemos muchas veces es que hay personas que en las que no hay que utilizar un lenguaje tan directo, cada uno, como decíamos, ¿no? Es diferente. Y hay personas que necesitan información muy directa, muy técnica y demás, y quieren saber si es un estadio 3 o 4 o lo que sea. Y otras que dicen, no, a mí esto no me hables, o díselo a mi familia, o incluso se mueven un poco en la ambivalencia. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer ahí? Pues empezar suavemente, ¿no? Pues tienes una enfermedad que nos preocupa. Por eso estás aquí, por eso te queremos ver, por eso te queremos conocer. Claro, es distinto, ¿no? Porque si es una persona joven y vas a recibir una quimioterapia, pues ahí hay que hablar más claramente, por supuesto. Pero si nos ponemos, por ejemplo, en personas mayores, ¿no? Que tienen enfermedades muy avanzadas o incluso eso que se acaba de diagnosticar de un cáncer y demás, pues muchas personas no necesitan oír la palabra cáncer porque ya intuyen perfectamente. Y yo no sé cuál es vuestra percepción, pero todos sabemos mucho más de lo que hacemos saber o nos reconocemos a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, una familia, por ejemplo, que quiere ocultar. ¿Quiero? Que quiere ocultar a su familiar, por ejemplo, que está terminando. Que su familiar aparentemente no se encuentra mal y que hasta qué punto éticamente es engañarle. Porque a mí me parece que una persona que vaya a dar el paso a la muerte y que no sepa que se va a morir, me parece poco ético, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso concreto, esa conspiración, ¿qué dices? ¿Qué decimos? La conspiración. En el caso concreto, ¿qué hace el médico? Uh-huh. Cuando el médico se encuentra con una familia que no le quiere decir al paciente la verdad, porque quieren que esté como engañado, uh-huh. Entonces, y por otra parte, el paciente yo creo que tiene éticamente derecho a saber lo que le va a pasar. Uh-huh. O sea, se va a enfrentar a la muerte sin saber lo que le viene encima. Uh-huh. Entonces, me parece una falta total de ética. Entonces, ¿cómo reacciona el médico? ¿Qué tiene que hacer ese médico? ¿Qué tiene que hacer el médico? Ya. Ante la familia que se llega a... Ya. Pues lo primero, sentarse con esa familia a ver qué hay detrás de ese miedo que tiene. Entonces, puede ser que haya tenido una experiencia anterior en la que ella le haya soltado a alguien a lo bestia la información y se ha quedado totalmente chocado y se muere angustiadísimo, ¿no? Entonces, una vez que se revisa eso y se le dice que vamos a ir suavemente, que vamos a ir transmitiendo, como decíamos, poquito a poquito, lo que él pueda, la verdad soportable, que decimos también, ¿no? Y que siempre van a poder estar a su lado en estas conversaciones, para que vean que no vamos a ser radicales y que le vamos a decir solo lo que él necesite saber. Porque es cierto lo que dices, ¿no? Alguien tiene que saber, o tiene que tener la oportunidad, por lo menos, de saber. Pero la oportunidad, ¿por qué vemos muchas veces que hay gente que no quiere saber, que no quiere explicitarlo? ¿Qué pasa? Que en el fondo lo sabe, pero por no hacer sufrir a su familia, no es capaz de expresarlo, por ejemplo, porque está cuidando a esa familia, porque les ve tan mal y tan agobiados que ya dice, bueno, pues me lo como yo solito y ya está. O sea, es que hay muchos matices, ¿no? Hay otras personas que es cierto que la familia se empeña en no decir, y que ellos sospechan, porque siempre, yo siempre digo, a ver, uno sabe mucho más
de lo que reconoce o de lo que quiere reconocer. O sea, tú sabes cuando estás mal, tú sabes cuando incluso te estás muriendo, porque son sensaciones muy fuertes. Y otra cosa es eso, que tú no quieras pensar en eso, te escaqueas y vives como para afuera, ¿no? Dentro de eso o de lo otro, pues como siempre hay ni blancos ni negros, hay grises. Pero que en mi experiencia, ni decir toda la verdad a borbotones y ponerlo, ¿no? Pues realmente en lo peor que puede ser, ni ocultar toda la información. Pero yo he intentado muchas veces dar una información y el paciente me ha dicho, cállate, que no quiero saber. Entonces hay un poco de todo, por eso te digo. El paciente que no quiere saber es diferente. Pero yo conozco un caso de una persona, de un chico relativamente joven, que ingresó al hospital pensando que iba a dar algo y que iba a volver a su casa. Y realmente iba al hospital a morirse. O sea, a mí eso me parece que no es justo. Sí. Que una persona se muera sin saber que se va a morir. Lo mismo, otra cosa. Pero yo te digo, esa persona sabe más de lo que parece. Seguro. Otra cosa es, pues eso, que es en cierto modo si le hayan podido bloquear información, no te digo que no, pero que nadie es tonto y que tenemos también cierta responsabilidad en ver lo que nos está pasando, ¿eh? Luego, por ejemplo, otra cosa, el otro día se hablaba mucho también de la parte espiritual de la enfermedad. Sí. Y se hablaba mucho de que hay que respetar la manera de pensar del paciente. Bueno, pues hay familias, por ejemplo, que sabiendo que el paciente es religioso y que el paciente quisiera que fuese sacerdote a la habitación, la familia, ay no, que se va a asustar. Claro. Esa teoría, se va a asustar. Uh-huh. Y entonces le están dejando, sí, de recibir una serie de atenciones espirituales, porque la familia considera que se va a asustar. Pero es que para el paciente sería muy importante y muy necesario. Claro. Eso es un tema que hay que trabajarlo, desde luego. Y también al revés, ¿eh? Yo he presenciado a alguien que la persona que estaba muriéndose no quería nada con curas ni que le dieran esta opción, y sin embargo la pareja sí que creía y llamó al cura y todo eso, y el paciente se revolvió y dice, ¿de dónde saca la fuerza? Y ya, o sea, estaba... Ya, yeah. Pues sí. Sí. Pues es que sí, hay, como digo, muchos matices. Entonces yo creo que lo importante es siempre estar disponible para que alguien te pueda seguir preguntando lo que necesite saber. Porque es que, como os digo, hay gente que no necesita saber, sobre todo que no necesita ser tan explícitos, porque en realidad lo intuye, porque en realidad lo sabe y porque le va bien así. Y no necesita que estemos hablando continuamente de eso, ¿no? Otros necesitan más detalles, más explicaciones, por supuesto. Entonces es adaptarse al estilo de comunicación que cada uno necesita. Y cuando hay estas dudas, de estos miedos de la familia o miedos del propio paciente o tal, bueno, pues ir con cuidado. Y no es mentir, pero hablar de que tiene algo que es grave, que es importante, que nos preocupa y que no sabemos cómo van a ir las cosas, es tanto como decir, tienes un cáncer en estadio 4. ¿Cómo le has transmitido más información? Pues igual de la primera manera, ¿no? Ayudándole a ver que es una situación difícil, que es una situación grave, en la que vamos a hacer todo lo posible para que esté bien, pero que las cosas no están bien. Y igual no hay que decir nada más. O sea, no es empeñarnos en decir, ¿no? Tienes metástasis en el hígado, tienes metástasis en el pulmón, tienes metástasis en el cerebro, o tienes un corazón que funciona un 20%, que, bueno, es información adaptada a lo que él pueda entender o ella pueda entender, y además transmitiéndole que las cosas están difíciles y complicadas. Y de ahí, luego él ya o ella puede preguntar concretamente lo que quiera. Y con la familia lo mismo, el no asustarles, decirles vamos a decirle todo porque tiene derecho a saber todo y porque pum, y no.
vamos a ir despacio, tú puedes estar aquí, puedes oír lo que decimos. Y es que eso se desmonta, se desbarata, porque, bueno, yo he tenido situaciones cómicas, ¿no?, de familias, de conspiraciones de silencio, que luego son más brutos que nadie y que le dicen cosas que dices, pero, o sea, ¿no? Es que es tan absurdo como eso, y al final es el bloqueo y el miedo que tienen de por si acaso les vas a decir no sé qué, y ellos les están transmitiendo, bueno, pues cosas súper brutas, ¿no? O empeñarse en el cartel de cuidados paliativos y estar así para que él no lo vea, y se ponen así y hacen figuras y tal, o le dan la vuelta, o sea, pues es que al final es todo tan artificial que es que les van a pillar por mil detalles, por mil cosas. Y vosotros, imaginaos, yo os lo que decía, ¿no?, que el enfermo sabe mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que se puede hacer el tonto por proteger, o porque no es de hablar, o porque... Pero todo lo que cambia a su alrededor. Que les ve que los hijos están más tiempo en casa, que le vienen a ver no sé quién, que tiene que ir a un montón de consultas, que tiene que ir a un montón de, que se pone mal, qué tal. O sea, eso no es información suficiente. Entonces tampoco puedes decir, este no sabe nada. Lo que pasa, que lo quiere llevar así, o que es que hay gente que se muere en negación. O intentando, yo tengo ahora un paciente que está, que no puede respirar, con una, bueno, pues una fatiga importante, qué tal. ¿Qué tal estás? No, bien, bien. ¿Y no te molesta? No, 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 que estoy bien, que estoy bien. ¿Qué te vas a empeñar en decirle? Pues no ves que estás fatal, pues no ves que no puedes respirar, pues no ves que te vas a morir. No, porque él, delante de su mujer sobre todo, está tan preocupado por ella que no quiere transmitir lo mal que está, ¿no? Y aguanta carros y carretas. Pues es que así somos, cada uno de una manera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Hablar de eso, de gravedad, de situación compleja, situación difícil, de que estamos preocupados, y de ahí dejar que sea él el que mueva ficha, ¿no? Y que este concepto, pues yo creo que es muy válido. Implica decir la verdad en cada momento según las disposiciones del paciente y según el grado de soportabilidad para recibir. Ni todo, ni nada, ni blanco, ni negro, es que nos movemos todo el rato en grises para todo, ¿no? Y cada enfermo es único y es a él a quien debemos de adaptarnos, ¿no? Bueno, voy terminando, ¿no? Porque ahora sí que el equipo coordinado con la red sociosanitaria, claro, pues una vez más lo que os he dicho, tú solo no puedes abarcar todo lo que necesita el paciente, necesitas de tus compañeros, necesitas de alguien que sepa de psicología, de trabajo social, o sea, pues porque todas estas necesidades hay que valorarlas en conjunto. Y bueno, a mí me gusta también esto que dice ella, ¿no? Los equipos de paliativos se consideran un equipo a la manera de los grupos de jazz, que se reúnen, que saben de lo que están hablando, que ensayan, ¿no?, que tienen un poco ya el trabajo más o menos, pero que a veces tienen que improvisar, porque cambian, lo que decíamos, cambia el ritmo, se presentan novedades, y ya lo que habíamos planificado no sirve. Y es que es cada día, hay que volver a pensar cómo se organiza esto, cómo se hace esto, porque tú prevés que igual una persona se va a morir en 2 días y te dura 20, porque, bueno, esto es así, ¿no? Bueno, y este es en nuestro equipo, vinieron Alberto y Arancha, que están por ahí, y bueno, pues tenemos una psicóloga, una trabajadora social, enfermería, ¿no? Pues intentando hacer esto que hacemos bien. Esto ya me lo paso un poco porque es hablar de que también... lo que decíamos, ¿no? No es solo el hospital, el centro de salud, el que está ahí al lado del enfermo, es toda esa familia que lo rodea, toda esa red de amigos, es esa comunidad, que ahora también se habla mucho, ¿no?, de las comunidades compasivas, de lo que es importante en la sociedad que cambie, que este tema no es solo cosa de la medicina, es cosa de la sociedad, y de que podamos naturalizar mejor todo este tema de la muerte, podamos hablar más abiertamente. Hay tanto que hacer, ¿no? Y por eso, pues eso, no es una, no es,
no es una cosa solo médica, ¿no? Hay los servicios sociales, las comunidades compasivas, todo esto tendría que estar muy bien engarzado para que el resultado pues sea responder a esas necesidades de la gente, ¿no? Esto también ya os comentaron un poco cómo nos organizamos aquí, pues para estar tanto en el hospital como en el domicilio, ayudando y reforzando lo que hacen los equipos de atención primaria, reforzando lo que hacen los especialistas en el hospital. Y esto es un poco también eso ya, el último punto, ¿no? Que para nosotros la eficiencia no es curar, sino cuidar. El éxito no es que el paciente no muera, porque eso es imposible. El éxito es llegar a tiempo y lograr que ese paciente y esa familia pues puedan vivir lo que les toca con calma, y aceptando esa situación. Y el fracaso no es la muerte, sino el no haber llegado a tiempo para poder hacer esto, ¿no? Porque la negación al final contribuye a la deshumanización y a un mal morir. Y yo es lo que veo, ¿no? Lo que provoca de verdad sufrimiento en cada familia, en cada caso, en cada situación, es también pues esa dificultad que tenemos de aceptar esa situación que nos ha tocado por lo que sea. Pues ¿por qué? Es que es un misterio, esa pregunta no tiene respuesta, ¿no? Pero si nos resistimos, si nos resistimos, si nos resistimos, eso es al final lo que genera sufrimiento, ¿no? Y solo se puede morir una vez, pero hay muchas formas de morir y eso es lo que habría que cuidar, ¿no? Y estará Josefa, que eso nos preguntamos si podrá morir bien o por lo menos si podrá vivir bien hasta el final, ¿no? Porque uno de los mensajes de paliativos también ahora es que no es hablar solo de la muerte, sino es hablar de la vida hasta que llegue la muerte, ¿no? O sea, es transmitir vida, no transmitir muerte, porque lo que queremos es eso, que en cada momento esa calidad de vida y esa aceptación de la situación sea lo que realmente nos ayude a vivir bien lo que queda, ¿no? Hasta el final. Y esto es otra de nuestras, ¿no?, referentes, Cecily Sanders, ¿no? Y hemos puesto esto antes de las consultas, en nuestra salita de espera, ¿no? Haremos todo lo que podamos, no solo para que mueras con paz, sino también para que vivas con paz hasta el momento de tu muerte. Es que es insistir en otro mensaje, ¿no? Y este es Gervás, que es un médico de familia que es así muy alternativo, él muy radical en muchas de sus propuestas, ¿no? Y que dice que eso, que los pacientes requieren ciencia, por supuesto, pero también conciencia y humanidad, en un contexto de cortesía, empatía, piedad y ternura, ¿no? Ahí queda eso, fijaos. Y bueno, pues ya, fin. Este es lo que os decía, ¿no? Este es Eduardo Bruera, que trabaja en Houston y que es nuestro referente también de cuidados paliativos, que sigue diciendo esto también después de no sé cuántos años de profesión. Él es oncólogo de profesión, pero luego se pasó a los paliativos, ¿no? Si no puedo salvarte la vida, yo como médico me quedo contigo, ¿no? Es una entrevista que salió en un periódico. Y esta es Jonah Head, que ha escrito este librito, que os recomiendo vivamente, y que dice esto, ¿no? Una buena muerte es aquella en la que el moribundo puede controlar el proceso y morir con dignidad y calma, y todos los que lo rodean se sienten privilegiados, en cierta manera, enriquecidos por la situación. Y que es realmente esto lo que yo de verdad vivo, ¿eh? En mi profesión y en mi día a día, sobre todo cuando las cosas van bien. Hay casos más difíciles, pero cuando las cosas fluyen y cuando has podido actuar en equipo e improvisar y adaptarte a ese ritmo y entender realmente al que tienes al lado y ponerte a su altura, pues esto de verdad que es un privilegio. Y ya, en una chapa. Bueno, pues si os parece ahora, hacemos 10 minuticos de descanso. Luego.